Hola, seguimos adelante con este curso de marketing digital y en este caso hablaremos de redes sociales. Vamos a tocar el tema de Facebook, vamos a recorrer una fanpage, vamos a ver por qué es tan importante para ti, aunque te parezca que Facebook esté viejos y pues comenzamos. Muy bien, aquí estamos en una fanpage, ¿vale? ¿Qué pasa? Facebook, bueno, la gran mayoría de personas tienen una cuenta de Facebook, ¿vale? Si eres millennial es posible que no, pero todos deberían tenerla. ¿Por qué? Porque a partir de la cuenta personal de Facebook se crean las cuentas de empresa de Facebook. Si eres una marca personal como Otto, también debes tener una página de empresa. Pero bueno, hay distintos tipos de páginas de empresa. Hay páginas de empresa, pues para marcas, para negocios, para quizás creo que para hoteles, agencias de viaje, distintos sectores. Bueno, entonces eso te va a permitir determinadas configuraciones. Una página de Facebook, básicamente, bueno, tienes siempre tu foto de perfil, tienes la entrada, el banner este, ¿vale? Este botón lo puedes personalizar convirtiéndole un enlace a la página, o en mi caso un botón de WhatsApp, ¿vale? Puedes colocar opciones de tienda, opiniones, tal, todo, mira todas las cosas que tienes acá para hacer. Bueno, puedes conectar tu YouTube, ¿vale? Con tu fanpage, ¿vale? O puedes conectar tu canal de Instagram también, tu Instagram con tu fanpage, ¿vale? Puedes hacer muchísimas cosas y es súper, súper importante que lo trabajes, ¿vale? Que lo tengas ahí bien curradito. Una página, pues tiene la parte principal que es el feed, que no sé qué pasa, todavía se está cargando. A ver, vamos a cargar de nuevo, no sé qué sucede. Vale, perfecto, después lo vemos. Bien, aquí tienes tu feed de datos donde están todas las publicaciones que vas teniendo, tus secciones preferidas, etcétera. Muy bien, vale. Te invito, pues bueno, ahora que veo esto, a suscribirte, a compartir este contenido y también, bueno, a darle like para que me ayudes y me apoyes a seguir creciendo dentro de esta plataforma en donde estás viendo este vídeo. Lo había concebido para YouTube, pero ahora también lo voy a montar en Instagram y en Facebook. Sí, hay que democratizar el conocimiento. Bueno, entonces, aquí tienes una serie de secciones. Voy a entrar por configuración para que la veas y veas todas las posibilidades que tienes dentro de una fanpage. ¿Vale? Pues bueno, todas estas son las distintas configuraciones. Vamos a ver las más relevantes. Primero la general, donde hablas de visibilidad, moderación, restricciones, etcétera. Yo considero realmente, no quiero ofender a nadie, pero realmente tonto el hecho de bloquear alguno de estos, ¿no? Es como aquella gente que tiene una marca y bloquea, a menos que tu negocio sea un negocio de exclusividad. Pongamos, tú fabricas bañadores, lo que se conoce en otros países como trajes de baño, bikinis, ¿vale? Y tus prendas se diseñan con perlas, con tela curada a mano, con cosas muy artesanales, exquisitas y que tienen unos precios que van de los 300 € o $300 en adelante. Eso lo compran solo ciertas personas que tienen esa capacidad y tú quieres darle a eso un carácter muy exclusivo, ¿no? Pues bueno, en ese caso, lo que queda es bueno. Bloquear la cuenta para que las personas que te quieran seguir, pues bueno, tú puedas verles el perfil y las otras personas digan, bueno, yo voy a seguir esta marca, me han aceptado, me siento dentro de un grupo exclusivo, me siento especial y eso te ayuda a vender. En ese caso, no tengo problema de que me digas, o tú voy a bloquear. Pero bueno, si eres una marca, no sé, una compañía de fumigaciones y tienes el bloqueado, o eres un abogado normal. O Otto, que es un marketer normal, ¿vale? Tendría su Facebook, es tontería. Otra cosa es que haya personas nocivas y tú las bloquees. Por supuesto, lo puedes hacer, lo tienes que hacer. La otra parte es la información de la página,
Aquí todo esto, por favor, optimizado. Aquí metemos palabras clave. Acá metemos las categorías que correspondan con nuestro negocio, nuestro teléfono. Este enlace que ustedes me ven acá es el enlace de mi web, pero yo lo he hecho con un recortador. Buscan en Google cómo recortar enlaces para yo poder traquear quiénes vienen de la fanpage, ¿vale? Tu correo importante, que tengas una dirección, pues bueno. Otro, yo no quiero dar la dirección de casa, pues bueno, busca un apartado postal o contrata un coworking, son muy baratos para que te reciban solo el correo de Google My Business y este tipo de confirmaciones. Bueno, horarios, todo esto. Por favor, esto no dejes de tenerlo bien especificado. La parte de mensajes, aquí donde empieza a configurar la mensajería. Facebook tiene una mensajería semiautomática, ¿vale? Yo, bueno, la uso así para sugerir el curso, este curso que tú estás haciendo ahora. Pero, bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? Aquí es donde tú defines cómo va a ser tu fanpage, ¿vale? Yo, por lo menos, aunque no lo crean, y aunque yo no sea, pues bueno, muy amigo de los políticos, elegí la plantilla políticos porque era la que más se ajustaba a lo que quiero transmitir. Pero fíjate lo que te dije al principio: servicios, compras, empresa, salas de espectáculos, organizaciones sin ánimo de lucro, restaurantes, páginas de vídeo. ¿Y esto qué es? No, no llega. Bueno, tienes muchas opciones. Configuras tal, qué pestañas. Recuerda que mi fanpage, cuando la vemos en el front, ¿qué es el front? Todos los programas informáticos tienen algo que se llama front y back, ¿vale? El front es lo que ve el usuario. El back es lo que está detrás, ¿vale? Este es el back, que es donde operan las personas que tienen la gestión, por ejemplo, que tienen generalmente la gestión de la página. Entonces, aquí es donde tú le añades todas estas pestañitas, ¿vale? Y entonces, yo te recomiendo que añades pestañas porque, hombre, alimentan y dirigen más enlaces a tu sitio web. Por ejemplo, aquí yo en esta plantilla voy a hacer algo aquí, ya que estamos juntos acá en esto. Fíjate. Yo tengo acá esta pestaña que dice Masterclass gratis, negocios online en éxito. Una masterclass que había creado en YouTube. Eso la verdad que no me ha dado muy buen resultado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, yo la voy a cambiar y voy a editarla para convertirla en una que diga curso gratuito de marketing digital. Curso gratuito de marketing digital, ¿vale? Guardo. Acepto. Y el enlace, ¿vale? De Masterclass gratis activa. Ajá. Aquí, vamos, ya que no me permite pestaña añadir incluida, guardar. Ajá. Claro, aquí tengo que revisar, compartir las pestañas de app para construir esta pestaña directamente con otras personas. Bueno, aquí tengo que editarla de nuevo o crear una nueva porque tengo un problema. No me está dejando colocar el enlace, pero yo puedo crear una pestaña. Voy a desactivarla y después me la voy a dejar activada. Voy a desactivar, perdón. Puedo crear una para promover el curso gratuito de marketing digital. Y estas pestañas también las puedes mover según la prioridad. ¿Vale? Muy bien. Después más cosas, aquí puedes promover entradas para eventos, ¿vale? Sí, esto, bueno, Google, Facebook que está muy bien conectado con Eventbrite, ¿vale? Esto en muchos países existe y es una plataforma poderosa, pero bueno, si estás en otro país, bueno, cada país tiene lo que se conoce como las tiqueteras o empresas de venta de tickets. Las notificaciones, cómo quieres regular las notificaciones a tu página. Eso también, esto sí, bueno, no, no critico quien no quiera recibir notificaciones porque son muy molestas, ¿no? Mensajería avanzada, aquí en mensajería avanzada es donde conectas bots, ¿no? Ya quieres conectar un bot con tu página, lo haces en este sitio, ¿no? Aquí en roles es muy importante. Tú tienes una página, si tú tienes un negocio y tú vas a darle a otra persona la gestión, jamás le hagas propietario. Jamás. Tú lo que vas a hacer con esa persona es darle un rol acá de editor, moderador, tal, que te dé su correo, que use en Facebook y con esto ya esa persona puede administrar, editar o analizar tu página. Esto, pues bueno, personas a las que les gusta tu página, pues tú puedes ver si les sigues o no, ¿vale? No, no es una cuestión de gusto, ¿no?
Y bueno, pero están todas las personas que te siguen en tu página. Muchas gracias a las personas que me siguen. Les seguiré enviando contenido de mucha calidad gratis. Gratis, gratis. Aunque también vendo, ¿eh? No. Esto antes estaba activo y te permitía segmentar tu página. Ya Google es tu Google. Ya Facebook no es tonto y no lo deja hacer. Tus anuncios, si están dentro de estos ámbitos sociales, electorales, pues bueno, tienes que notificarlo y lo haces a través de acá. El contenido de marca es una plataforma nueva con la que, a ver, se le está cayendo el negocio a los influencers de cierta manera, no todo. Y nadie quiere que se les caiga porque todo nos va bien con eso. ¿Qué pasa? Ahora Facebook quiere que lo, y Instagram quiere que todos los influencers entren acá. Y que si vamos a hacer algún tipo de colaboración, se la notifiquemos. En algún momento, Facebook e Instagram se va a transformar en una intermediadora, ¿no? Donde nosotros podemos contratar esa influencia y seguro que los precios van a bajar mucho. Pero ¿qué pasa? Que todo el dinero se lo están yendo a los influencers. Porque bueno, yo tengo mis 100.000 seguidores. Marca habla conmigo. Yo publico. Marca paga. ¿No? Entonces Instagram dijo, no, ya no. Bueno, todo esto. Cuando digo Instagram, Facebook es el consorcio del señor Zuckerberg. Y ahora no. Entonces, claro, les empezó a quitar alcance. Ahora los influencers siguen influencers, pero tienen que pagar publicidad para llegar a toda su audiencia. Ya hablaremos de eso en la próxima clase. Y en consecuencia, pues bueno, se están pidiendo también este registro de marca. Yo no lo veo mal, la verdad. Aquí conectas tu Instagram con tu fanpage. Es muy importante que esto lo hagas, por favor. Súper importante. Es una tontería. Son tres clics, nombre de usuario, clave y ya se conecta. ¿Vale? WhatsApp también. Por favor, instala WhatsApp. Puedes instalar los dos WhatsApp, pero yo sugiero el Business. ¿Vale? Y puedes con esto utilizar el tema de. Puedes colocar un botón de WhatsApp para que cuando a través de tu fanpage vayan directo al WhatsApp. Y adicionalmente, ahora olvidé lo que iba a decir. Ah, cuando hagas campañas, pues la campaña se va a ver allí, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba? Algunas cosas que tengas destacadas se van a ver acá, ¿no? Bien. ¿No has indicado que te gustan otras páginas como el profe? Pues no, no lo he indicado. Uso en varias publicaciones, puedes configurar tus publicaciones para que se usen otras páginas, ¿no? Yo lo hice con esta, buzón de ayuda, los pagos, publicaciones vinculadas y tal. Y aquí hay algo muy importante que es el historial. Entonces, tanto el historial como el registro de actividad son muy buenos que los tengas. O sea, que los tengas, los tienes porque los tienes, pero que en algún caso sepas que tienes una herramienta. Hombre, algo salió muy bien y no sabemos qué pasó. Baja acá. Ah, fue la publicación que hizo la jefa sobre esto. O fue esta acción que hice, o esta publicidad. Igual el registro de actividad, para ver qué persona. También cuando se hacen cosas mal, ese es el mejor aliado que tienes para saber quién lo hizo mal, ¿vale? Bueno, pues por a ver, sí, es todo por esta clase. Vamos a ver un poco también al final de que explique las plataformas de publicaciones, de hacer buenas publicaciones y demás. Y te veo en la próxima clase con Instagram. Saludos y hasta pronto.